Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me acabo de dar cuenta que no he enchufado el micrófono, pero bueno, vamos a seguir adelante y creo que va a ser mejor sin el micrófono. Creo que no tengo más luces, o sea que esto es lo máximo que puedo conseguir de luz ahora mismo. Contando que tenemos un día horrible y andamios y lonas y esas cosas. Pero bueno, vamos a estar haciendo aquí un make-up. Lo he medio probado el lunes, pero voy a cambiar algunas cosas que creo que harán que quede más bonito. Y por cierto, tengo que empezar los ojos y ni siquiera me he traído la paleta de sombras. Ahora vengo. Bueno, pues ese es un look, va a estar inspirado en Elsa, pero no va a ser recrear el maquillaje que tiene Elsa en alguna de las películas o cortos que hay, sino va a ser como inspirada en Frozen, en Elsa, pues hacer mi versión de maquillaje, a ver qué sale. Entonces, el lunes lo había hecho con la Chocolate Bar de Too Faced y no me acabo de convencer del todo, porque al final los tonos marrones estaban como tirando un poco a rosa y no es lo que buscaba. Entonces he estado mirando mis paletas a ver si había alguna con neutrales y a la vez un plateado, y la paleta, no sé cómo se llama, Designer Collection de Disney de Colourpop, justamente tiene los colores que busco, que va a ser neutrales así un poco naranjas, no sé cómo explicarme, el plateado y joder, justo del radio sol, es que es increíble. Y luego lo que va a estar guay es que voy a hacer un eyeliner con azul celeste. Lo vamos a intentar porque claro, sabéis que no veo un pijo de cerca y encima ojos encapotados. Pero bueno, vamos a intentarlo y para eso vamos a empezar. Primero de todo, vamos, ya puede salir bien porque pues allá sí, la calle, tengo clase de dibujo hoy. Con el primer de NARS. Estoy deseando acabarlo porque ahora han sacado lo mismo, pero con colorcito. Y a lo mejor me podía ahorrar el producto de MAC. Uso luego para igualar el tono, lo cual estaría bien. Porque la verdad, este primer de NARS me flipa, porque da igual lo grueso que tengas el párpado, aguanta las sombras, es buenísimo. Carísimo, pero buenísimo. Ahora el producto este de MAC. Ahora que me he puesto las uñas Frozen, tengo un problema porque no voy a meter la uña que hay. Entonces estoy con la brocha de, ¿cómo se llama?, de corrector de Zoeva, pues en concreto es la 142 Concealer Buffer, que me gusta muchísimo porque es como si usaras el dedito. La verdad que para maquillar a otras personas está muy bien. Y es el que usaba para echarme el... Bueno, se ve un pijo con algo de sol. No sé si se va a ir pronto o va a durar. O sea, yo en el espejo veo muy bien, pero no sé si veis algo en la imagen de vídeo. Bueno, pues es con el que usaba el color naranja de precorrector en las ojeras, pero la verdad, con este... ¿Y yo qué estoy haciendo? ¡Ay, sí, imbécil! Me lo estoy echando para abajo, cuando para abajo nunca me lo he hecho. Sí, soy imbécil, o sea, se me da la pereza. Claro, como estoy con el ¿cómo se llama?, la brocha de corrector, pues ya hago tiro fijo, que es en la ojera. Pero no, si lo quería por arriba, no por abajo. Bueno, luego lo enviamos, no pasa nada. Estoy llegando al fondo, se me está acabando. Vamos a coger una brocha de difuminado que tiene azul del otro día, no sé por qué. Y vamos a usar esta paleta, que va a ser también primeras impresiones, porque como compré Colourpop y me abrí la rodilla y la tontería y tres flautas y quería gastar las paletas que tengo aquí en la cesta, pues al final no he probado las cosas. Así que vamos a usar. Voy a usar primero el color... Sí, color chip. Creo que es muy color de mi párpado, ¿no? Sí, voy a usar el color chip en todo el párpado para sellar. A ver, hay grados de polvosidad. No es un bel, porque es lo peor que he probado en mi vida de polvo. Es como un poco Anastasia. Ya vamos a pasar a la transición. Voy a usar el color Grumpy, que es, pues,
un neutral un poco. Y lo que estoy haciendo es hacer una cuenca falsa. Bueno, voy a coger a Bu, que es el siguiente color más oscuro, y voy a intentar hacer lo mismo, pero ya más pegadito al a donde pliega. O sea, para que quede como concentrado en donde se rejuntan los párpados. Voy a usar Beast, aunque tenga purpurina, pero vamos a usar ese. Vamos a coger una brocha normal de aplicar sombras. Y vamos a ir al plateado. Vamos a ver si se aplica con la brocha o hay que usar los dedicos. Vuelvo al color Abu, que es este color marroncito tal, para difuminar el borde, que no quede tan abrupto. Y en principio no vamos a usar más la paleta. Encanta, Princesa Disney. Ahora vamos a la movida. Vamos a coger un pincel eyeliner, que a mí el único que me gusta es el de Essence, que cuesta ni 2 euros, pero es que es el único que he encontrado que es ultra, mega, pequeño, finísimo. Vale. Vamos a intentar hacer eyeliner. Yo no sé si verá algo porque tengo que acercarme mucho, pero también si se me acerco mucho no veo nada porque estoy ciega de cerca. Hipermetropía le llaman. Es que mal me quedó este lado, ¿eh? Mierda, no me acordaba que tengo que esperar que se seque, se me pasa para adelante, o sea, para el otro lado. Ya estoy haciendo un cagadero, empiezas bien y luego haces el cagadero, no falla. Chaval, cómo se me ha transferido. No hagáis esto nunca, 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 nunca. No sé qué estoy haciendo ahí, no veo nada. Me estoy metiendo esto en el ojo. No, no mires para arriba, mira. ¡Qué estrés! Espero que luego cuando se seque se limpie, por Dios. Ya he vuelto a mirar para arriba. Bueno, pues tengo un bonito azul por arriba. No, me había quedado bien el maquillaje porque soy tan idiota. Bueno, aunque tengo que ser seca y tal, e intentamos abrir el cagadero, vamos a echar máscara de pestañas. Vamos a usar el primer de, no sé cómo se llama, el matificante de Essence. Y voy a echar un poco de esto que ya no vende, de Catrice, que es un de estos asiliconados. Para ese maquillaje vamos a hacer un inventillo. Va a ser mezclar como dos partes de este y una de este. Este es color Porcelain y este es color Snow. Este es el normal como hidratante, este es el matificante. Entonces así corrijo un poco el color porque ya no estoy tan morena y a la vez pues me queda un poco menos matificante. Ya que se ha secado lo de arriba, o sea, lo de arriba, lo de la sombra de ojos, vamos a intentar arreglarla. Y corrector voy a usar el más blanco que tengo, porque me confundí de color por comprar por internet. Y es el color 00G Whipped Cream de Huda. Vale, vamos a pasar el contorno. Y como sabéis que estoy intentando gastar las cosas de Kat Von D, vamos con la paleta de contorno de Kat Von D en polvo. Me he metido una pestaña luego al ojo, no sé. Y voy a cambiar de brocha. He pensado que esta brocha que he comprado de Wet n Wild, que es bastante pequeña, creo que me va a gustar más para el contorno. Básicamente porque la veo más pequeña y más precisa. Aunque el contorno me suele salir como el culo. Yo uso este color del medio porque los otros me quedan fatal.
Colorete. Voy a usar este colorete de Too Faced, que ya están descatalogados, el color baby. Y luego de iluminador he pensado, porque los de Super Shock de Colourpop sigo sin saber cómo se usan. No consigo coger el pigmento, cojo esto purpurina, no sé qué hago. Así que he cogido este de Revolution, de lo primero que saco a España. Bueno, ahora voy a echar un lápiz de ojos, porque sabéis que en la parte de abajo yo no soy capaz de usar, ¿cómo se llama? Que si uso sombra se me mete en el ojo y me pica y me hace mucha pupa, así que, pero vosotros si podéis, hacerlo. Bueno, pues si os interesa, este es un lápiz bastante viejito que tengo de Rimmel. Ahora sí que labiales. Y tengo dos opciones, porque el otro día me puse Lolita y no me chisto mucho. Tengo la opción Cupid, que creo que es más rosa. A ver, déjame ver. Sí, es súper rosa. Creo que también era rosa, ahora que lo pienso. No, este es más luz, pues voy a usar el más melo. Ay, me falta algo, el blanco lo tenía aquí sacado. Bueno, pues ya está. Me he peinado, me he puesto esta pinza que tengo. Bueno, pinza, que es peineta. O sea, es que no sé cómo ponerla bien. Esta peineta de del corto de del cumpleaños de Ana. Estos pendientes también son de Frozen, me los compré en Japón. En, bueno, en las Disney Store. Este collar que compré en el Disney Store, pero de aquí, que lo estoy customizado, porque eran de estos que venden para niñas y de niñas, pero le cambié lo que es plastiquete por cadenas. El mismo que yo tenía la peineta. Tengo otras pinzas, pero como son doradas así, no me las he puesto porque no pegaría. Y luego tengo mi pulsera de Disney, bueno, que es el Rey León, que pone Remember Who You Are. Y bueno, aquí tengo varias cosas de Frozen, que básicamente tengo este cristal murano de Elsa y este del vestidito de Elsa de Frozen 1, y estos de León y otras cosas. Entonces, pues así saldremos a la calle, a clase de dibujo. Y nada, me hice monde básicamente porque no es más cómodo para andar dibujando en clase. Espero que os inspire para hacer vosotros también vuestros propios looks, y recordad que los estaba cerrado. Los labiales estos líquidos, que serán mate, vale para usar eyeliner, siempre que sean veganos. Y nada, nos vemos hasta el próximo vídeo. Recordad que últimamente estoy escribiendo bastante en el blog, porque claro, no puedo grabar siempre por culpa de obreros y tal, así que estad atentos al blog, que hay muchas cositas ahí. Besis, hasta luego.